Mire, el ejército es una institución fundamental del Estado mexicano y nos están ayudando mucho las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. Les diría que nos han respaldado con toda su lealtad y que se reafirma cada vez más que el ejército mexicano surge de nuestro pueblo, que es un ejército popular, no es un ejército elitista. Los soldados son pueblo uniformado. Y lamento mucho lo de la pérdida de la vida del coronel en Michoacán, como lamento mucho la pérdida de vida de los soldados marinos que en cumplimiento de su deber pierden la vida, como también les digo, porque nada humano me es ajeno, me da tristeza cuando pierde la vida cualquier ser humano. Nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia. Y estamos trabajando todos los días con ese propósito. ¿Este tipo de hechos que se han dado, qué llamado o qué mensaje le envía a los soldados precisamente? Mi abrazo fraterno, solidario, y agradecerles por su lealtad, sobre todo a México, porque no es la lealtad solo a las instituciones o al presidente. Lo más importante es la lealtad al pueblo de México.